¿Ya está? Vamos. 3, 2, 1. Va. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenos días, buenas noches. A la hora que te encuentres, en donde quiera que estés, gracias por estar aquí. Soy arroba el gran Renzo por dos plataformas. Primero en TikTok, hacemos el live y luego lo trasladamos a nuestra plataforma de YouTube. Soy arroba el gran Renzo, buenas tardes, y continuamos realizando este maravilloso unboxing de la mega colección por parte de la empresa Panini, como está aquí. Esto lo que es Dragon Ball Universal Collection. Hola amigo Abel, ¿cómo estás? Un gran saludo para toda esa gentita súper chévere de Huancayo. Un gran abrazo para todos mis hermanos de Huancayo. Tenemos acá la licencia de Toy Animation, Nerd Studio Suecia Toy Animation. Y esta magnífica colección, para los que recién se conectan, son 240 cartas en total, y de las cuales conforman 60 Crystal Shard Cards y 45 Transformation Cards. Esta grandiosa colección van a poder encontrar Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Cada saga se basa en 60 tarjetas en total. Gran Rezo, ¿cuáles son estas hermosas tarjetas que te han tocado? Vamos a empezar con Dragon Ball Super. Mira, me tocaron ya en 16. Sí, he hecho la apertura de 16 sobres. Este sería el cuarto video. Sí, mira, me tocó esos especiales de Dragon Ball Super. Este hit me ha tocado varias veces. Tengo que hacer intercambios. Recuerden que en este caso los colores de cada saga se clasifican. En este caso Super es básicamente un color verde con un efecto especial muy bonito. Mira, estas especiales cristal son otra cosa. Son una cosa espectacular. Luego vamos con Dragon Ball GT, que tiene un fondo naranja. Muy bien. Y también las cartas son efecto cristal. Son recontra geniales y no hay punto de comparación. Perfecto, continuamos ahora con las cartas. Mira, este Goku Super Saiyajin Fase 4, espectacular, y también me ha tocado esta muchas veces para hacer intercambios. Luego tenemos por acá, finalizamos con Dragon Ball GT. Ya saben que tengo que ordenar estas maravillosas y exclusivas cartas. Perfecto, y pasamos con Dragon Ball Z. Mira, este efecto cristal espectacular. Por favor, chicos, tiki tiki en la pantalla, tap 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 en la pantalla, por favor, ya saben, para que más público se pueda conectar. Y estamos ahora con Dragon Ball Z, que tiene un fondo netamente azul o celeste. Mira, acá está Raditz, por acá está Vegeta, este niño, Trunks. Mira este efecto, los tres antagonistas, Cell, Freezer y Majin Buu, de la saga de Z, otra vez Raditz. Por acá tenemos a las fuerzas especiales Ginyu, a los androides, perfecto, y el personaje de Garlic Jr. Y obviamente, como son las cuatro sagas en uno, tenemos que tener aquí la serie con la cual inició todo esto, ¿no? Toda esta maravilla del gran creador Akira Toriyama, ¿sí? Tenemos estas maravillosas cartas de lo que es Dragon Ball. Gran Rezo, también viene Dragon Ball. Por supuesto, chicos, también viene Dragon Ball en esta magnífica colección, porque tú vas a poder encontrar cuatro sagas en uno, y estas son unas maravillosas Crystal Shard Cards. Así que si te interesa esta colección, ya lo sabes, quédate aquí, sígueme por TikTok, no te olvides, clic en la parte superior, sigue dejando tu tiki tiki en la pantalla, por favor, tap 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 en la pantalla, para que puedas apreciar estas bellezas de cartas, que son simplemente de otro planeta, de otro mundo, una cosa espectacular, ya lo sabes, y las cartas básicas. Perfecto, entonces, ya con este resumen de las 16 cajas que he realizado el unboxing ayer y antes de ayer, correcto, vamos ahora a continuar con 8 sobres más. Vamos a abrir de esta fila 8 sobres más por aquí. Vamos a ver qué me toca. A ver, ya, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sobres. No me puedo quejar, ¿por qué? Porque en esta colección, uno de los puntos a favor de esta magnífica colección por parte de la empresa Panini es que en la gran mayoría de los sobres te vienen las especiales, las Crystal Shards, ¿correcto? Las cuales son recontra chéveres, y Panini, como siempre, se comporta bien con los coleccionistas, se preocupa por nosotros para poder completar la colección. Me imagino que yo con dos cajas o hasta con una también hay colecciones con la cual Panini en esta empresa se puede completar. Este es el maravilloso blinder o álbum para que tú puedas guardar tus maravillosas cartas, correcto. Es una increíble, increíble colección. Vamos a colocar un poquito más acá la cámara para que se pueda apreciar. Ahora sí, perfecto. Vamos a bajar esto acá. Y ok, ves, como tú puedes apreciar, tanto en la caja como en el álbum, puedes en este caso resaltar la aparición de Goku pequeño, la saga de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Joel, déjame tu mensaje por favor por acá por TikTok, en el servicio de mensajería, o también me puedes buscar por Instagram, me puedes encontrar como el-gran-renzo.
Dicho esto, los sobres son de un solo diseño. No hay dos, tres, cuatro diseños, no. Solamente hay un solo diseño, los cuales sale el protagonista de la serie, que es Goku, o Son Goku, o Kakaroto, como tú lo quieras llamar. Gran Renzo, ¿cuántas cartas viene por sobrecito? Viene 4 cartas, correcto. La colección completa son en total 240. En la caja, ojo, en la caja, acá mismo dice, viene 36 sobres. Sí, de los cuales cada sobre contiene 4 tarjetas. Y lo chévere de esta colección es que no hay alguna tarjeta con la cual vamos a tener dificultad para poder completar. No, porque Panini no hace eso. Con respecto a las cartas de edición limitada, que hay que mencionar con respecto a ese tema también, solamente esas cartas salió para Europa. Para Latinoamérica, como no hay de repente ese público que le guste coleccionar de repente cartas edición limitada, no ha salido para esta región del mundo, correcto, así que esa es la explicación. Pero hay limitadas, Gran Rezo, sí, hay limitadas, que son en total 5 cartas edición limitada de esta magnífica colección de Panini Dragon Ball Universal Collection. Dicho esto, ahora sí estamos procediendo a abrir los sobres. Ustedes saben que tengo que hacerlo de una manera muy cuidadosa para evitar que se pueda maltratar estos sobrecitos, porque a mí me encantan estos geniales sobres oficiales por parte de la empresa Panini, y más aún estas maravillosas cartas efecto cristal que solamente lo vas a ver en esta empresa. Merlin dice, ¿dónde se puede comprar esta colección? Yo lo traje de México, Merlin. Si deseas, déjame un mensaje por acá, por TikTok o por Instagram, porque creo que me va a sobrar un álbum con algunas cajitas para que tú puedas completar. Perfecto, pero ahorita recién estoy abriendo una caja y continuamente voy a seguir abriendo los sobres hasta completar, porque voy a abrir en total acá en la transmisión dos cajas para todos ustedes. Dicho esto, empezamos. Iniciamos con el gran maestro Roshi, saga Dragon Ball Z. Ya sabes que Dragon Ball Z es el fondo azul, la Z27 Panini, la empresa, y el sello de Toy Animation, que nos indica que es un producto 100% licenciado. Perfecto. Muy bien, mira esta carta del maestro Roshi. ¡Qué calidad! ¡Qué genial! Una belleza en todo sentido. Colocamos acá la carta del maestro Roshi. Ya sabes que clasificamos por sagas Dragon Ball Z, GT y Super. Y colocamos ahora lo que es esta carta en Z. Príncipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos ahora con Dragon Ball, ¿no? Este personaje que es Drum le dio una paliza a Ten Shin Han. ¿Recuerdan, no? Claro que sí, Gran Renzo. La D53. Mira, acá tenemos a Drum. Ahí está uno de los hijos del malvado Piccolo Daimaku. ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas? Ah, sale también Dragon Ball. Sí, como les digo, recién te conectas a live, no lo sé, estás de repente en el auto. Gran Rezo, ¿es de Perú? No, es de México, de otro país. Acá en Perú no ha salido hasta ahorita, en el 2023, ninguna colección de Dragon Ball oficial. No hay nada, todavía estamos en febrero y no hay nada. Esto es de Panini. Vamos ahora con Zen Osama. Gracias, Iker, por la suscripción. La S54. Tenemos acá a Zen Osama. Esta es una carta normal, perfecto. Y acá tenemos al Zeno-sama del futuro y Zeno-sama del presente. Personajes que salen en el torneo de la fuerza. Genial, Dragon Ball Super también, ¿ah? ¿Eh? Por supuesto que sí. Colocamos acá. Y ahora sí, vamos con la siguiente carta, que es Goten y Goten Super Saiyajin Crystal Shard Card. Esta es una carta especial y mira el efecto cristal. Mira esta belleza. Aprecia. Muy bien. Y disfruta de esta gran carta efecto cristal para todos ustedes. No se olviden, por favor, por acá, si les gusta este contenido, suscríbanse, clic en la pantalla, dejen su poderoso tiki tiki en la pantalla, y en la parte superior, clic y sígueme como @elgranrenzo en TikTok y en YouTube. También lo puedes hacer para que seas parte de este magnífico grupo de personas que puedan apreciar esta colección 100% licenciada. Perfecto, Dragon Ball GT. Oye, me ha tocado cartas de diferentes sagas, ¿ah? ¿Eh? Mira, me ha tocado Dragon Ball, Z, GT y Super. Estamos bien. Gracias, Gustavo y Anak, por la suscripción. Muchas gracias. Y ya saben, chicos, tiki tiki en la pantalla, los que están viendo por acá por TikTok. Si lo ves en YouTube, no des tiki tiki en la pantalla, porque básicamente digo esto para la gente que está conectada aquí en el live. Gran Rezo, pero ¿cómo puedo ser parte del live así cuando presentas la colección? Si ves el video en YouTube, te recomiendo que te descargues TikTok. Y búscame como @elgranrenzo, me sigues por TikTok como @elgranrenzo, y ahí en cualquier momento ya te llega la notificación cuando hago un live, ¿sí? Porque solamente presento live por esa plataforma y luego cuelgo el video en mi plataforma de YouTube. Solo tengo dos plataformas oficiales, tanto en TikTok y en YouTube me encuentras como @elgranrenzo, no lo olviden. Muy bien, continuamos ahora con el siguiente sobre.
Ustedes saben que tengo que tener mucho cuidado para abrir estas bellezas. Cuando tenemos que mandarte tanto. Pero como que ya. Vamos a ver por acá. Sí, ya está. Hay solución. Josué me dice, ¿tienes Pepsi Cars? No tengo Pepsi Cars, amigo Josué. Esas colecciones también son bonitas, ¿ah? Las Pepsi Cars también no tienen punto de comparación con otras cartas, ¿ah? Claro que sí, Josué. Claro que sí, un gran saludo para ti. Y no te olvides, por favor, dejar tu poderoso follow. ¡Ay, ay, ay! Vamos ahora con este pelado, con este calvo, que también era, ¿no? Al inicio como medio picón, ¿no? Medio envidioso, ¿ah? Claro. El famoso Krillin de Dragon Ball D28. Me están tocando ahora cartas diferentes, Chuchubelo. Me están tocando cartas diferentes y mira esta genial carta de Krillin. Así estoy yo, ¿eh? Así estoy yo de happy, de feliz, correcto, por tener esta magnífica colección. Claro que sí, acá está. Muy bien, vamos a colocar acá la sección de Dragon Ball. Dragon Ball GT, correcto, tenemos ahora a Dende. Perfecto, vamos a ver cómo es Dende. Ajá, ya casi adulto, ¿no? Dende también espectacular. Otra de las sagas que también me encanta. Bueno, me encanta todo lo que es Dragon Ball. Pero mi favorita es GT por la aparición del Super Saiyajin Fase 4. Ya les he dicho muchas veces. Colocamos esta carta, la que corresponde a Dragon Ball GT. Esto va por acá. Y ahora sí, nos han tocado dos cartas cristales. Dos Crystal Shard Cards. ¿Qué son estas, gran rezo? Son las especiales. Las especiales. Y no te olvides que si quieres ver las mejores colecciones a nivel internacional y unas cartas verdaderas en efecto cristal, suscríbete acá a mi plataforma en TikTok. Soy @elgranrenzo para que tú seas parte de este público selectivo que solamente ve cosas de calidad. Vamos a voltear estas cartas. Tenemos acá a Shishiron, San Shirion y Black Smoke Dragon. Perfecto. Y miren esta belleza, miren esta carta, qué espectacular. Los dragones malignos también de Dragon Ball GT, fue una de las sagas que también me encantó, ¿eh? Sí, fue una saga completamente genial, completamente espectacular, muy pero muy buena. Perfecto, y ahora vamos con la siguiente porque no hay primera sin segunda. Tenemos ahora de la saga de Dragon Ball, aquí está Goku, Milk, por acá está su abuelito. Y esta, que sí recuerdo, esta señorita que cuidaba como básicamente ese fondo de... Era como una especie de lugar de fuego, ¿recuerdan? No recuerdo el nombre de la señorita en cuestión, pero sí cuando la veo recuerdo el capítulo. Grupo número 3. Y aquí tenemos esta espectacular carta de Dragon Ball. Cuatro personajes en uno. Ya saben que constantemente les digo que cuando hay más personajes o varios personajes en una carta, o en tabs, o en figuras, o stickers, me encanta porque es grandiosa la diversidad, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Otra carta, Crystal Shard, carta especial. Continuamos abriendo. Vamos a dar una pequeña sacudida a esto para que nos dé suerte. Aunque no la necesitamos con Panini porque ya les he dicho un montón de veces que no nos encierra con alguna carta. Eso es lo bueno de Panini, ya que es una empresa internacional y se preocupa en este caso por los coleccionistas, ¿no? Claro que sí. Mínimo yo pienso que se puede completar esto con dos cajas y cambios, Chuchubelo. Dos cajas y cambios. Dos cajas y cambios. ¿Por qué uso guantes? ¿Por qué estas joyas? Mi estimado Ángel Gamer, ¿cómo estás? Saludarte primero. Hay que tratarlas con un cuidado especial. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Listo, vamos a tratar de abrir esta carta con mucho cuidado. Recuerden que este es un producto 100% licenciado, ¿eh? Salió hace ya un año en Panini Francia o Europa, ¿correcto? Y luego ya está llegando acá lo que es Latinoamérica. Primero llega Panini México. ¿Llegará a Panini Perú, gran Renzo? No lo sabemos. No lo sabemos aún, pero si quieres que te dé el chismecito por acá, el rico chimichimi, ya lo sabes, sígueme en esta plataforma TikTok como @elgranrenzo. Acá clic en la parte superior para contarte todo, porque este 2023 recién estamos iniciando, ¿eh? Recién estamos empezando y obviamente con las colecciones 100% licenciadas. Y esta, empezamos muy bien este 2023 con la mega colección de Panini Dragon Ball Universal Collection, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Muy bien, me están tocando cartas diferentes. Eso me alegra un montón. Y vamos ahora con la carta Starships, la nave espacial. Recuerda que sale acá en inglés. Dragon Ball GT, la número G19, fondo naranja porque corresponde a la saga de GT. Perfecto, y acá tenemos la nave espacial con la cual se van a recolectar todas las esferas.
¿no? En el espacio, ¿verdad, Chuchubelo? Muy, muy bien. Genial la carta. Gran Renzo, recién me acabo de conectar. Contexto, por favor. ¿Qué estás haciendo? Esta colección salió en Perú. Por favor, explícame. Te doy el chisme por acá si recién te conectas. Primero, si estás acá, de repente observando, te olvidaste de darle clic aquí en la parte superior, sígueme por acá por TikTok. Soy arroba el Gran Renzo para que sigas ese 2023 con grandes noticias de colecciones. Punto 1. Punto 2. Tenemos esta mega colección de Dragon Ball Universal Collection por parte de la empresa Panini. Sí, la cual tú vas a poder apreciar no solamente Dragon Ball o Z, no, sino 4 sagas en uno. Sí, 4 sagas en uno. Tenemos Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Sí, sí, sí. Continuamos ahora con Kame Sennin, el maestro Roshi, pero ahora en su versión ya no de Z, no, sino en la versión de ¿qué? De Super. Y por acá volteamos la cartita. Ajá, acá lo tenemos con Anabo. Oye, ¿qué tal cambio, ah? ¿Qué tal cambio del maestro Roshi? ¿Qué tal cambio? Y por acá lo tenemos, pero bien desarrollado, ¿ah? ¿Eh? Ajá, muy bien, con el Kamehameha, ¿no? Espectacular la carta también básica del maestro Roshi. Fondo verde, Dragon Ball Super. Vamos ahora... ¡Uy, no! Transformation Card. Tenemos ahora la aparición de Bellito. Bellito Super Saiyajin Dios Fase. Perdón, Super Saiyajin Dios. Muy bien, de lo que es su forma base a la forma Super Saiyajin Fase 10. Vamos a ver la carta. ¡Wow! ¡Wow! Simplemente espectacular. Simplemente genial. Esta es la belleza de un producto licenciado. Y estas cartas, las verdaderas cartas licenciadas, solamente lo encuentras con Panini. Panini, hola chaval. Déjame por favor tu mensaje aquí en la plataforma o también por Instagram. Ubícame como el-gran-renzo. Gran Renzo, otra especial, por supuesto. Tenemos acá la carta Crystal Shard Card, la D09. Y vamos a ver quiénes son. Bueno, acá dice el nombre, pero vamos a ver en este caso el efecto. Y acá está la carta especial Crystal. Mira este efecto de vidrio cortado, aunque en otros países le dicen Crystal, pero acá en Perú le decimos efecto vidrio cortado. Un poquito, no, medio con otra definición, pero es la misma situación. Acá está Crystal Shard Card de los personajes de Dragon Ball. Sí. Mai, Shu y Pilaf. Genial, genial, genial. Hola, Andy. Un gran saludo. También soy de Perú, Andy, ¿eh? También soy de Perú. Muy bien, te mando un fuerte saludo también si estás acá conectado. Y no te olvides, por favor, Andy, suscribirte por acá por TikTok. Y si pueden compartir este video, este live, más que todo mis hermanos de otros países y sus grupos de coleccionistas, también háganlo, por favor, para tener más llegada. Sí, y si ves el video también en YouTube, compártelo también en tus grupos de coleccionistas si eres de México, Argentina. Y ya saben, si ven el videito por ahí mis hermanos de otros países, soy arroba el gran Renzo acá en TikTok, soy de Lima, Perú. Y como siempre, ofreciéndoles la calidad de colecciones. Y esta es una mega colección 100% licenciada. Gracias Andy Coquel y gracias Ricardo Crisman por la suscripción. Muchas, pero muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Continuamos realizando el unboxing. Gran Renzo, ¿por qué no abres de golpe? Lo que pasa es que yo soy coleccionista de sobres y estos sobres me encantan. Y más aún, si son originales, pues mucho mejor. Dice por acá Tony Montana. Ah, ese nombre. Saludos desde Madre de Dios. Ah, su buena Tony. Un gran saludo para todos mis hermanos de Madre de Dios. También acá en mi rico Perú. Max Quintana, hola. ¿Dónde lo compraste? En México. Miguel Uriarte, saludos. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Ajá, vamos a continuar. Bueno, acá me dice Anthony Fire. Yo imagino que sí vas a poder encontrar esas cartas, pero Anthony, nunca vas a comparar la calidad de Panini con esas cartas. Definitivamente estamos hablando de muchos pisos completamente... Eso está en el primer piso. Esta colección está en el piso número 100. Tienes que escalar 99 pisos más. Ya, mejor no sigo porque luego sale mi lado Majin Buu, pero maligno. Ya. Ok, vamos ahora con este Hachan. Este es el androide. Este es Octavio, ¿verdad? De Dragon Ball. Vamos a ver a Octavio. Perfecto, perfecto. Uy, no, se vino una carta genial, Chuchuelo. Vamos ahora con Octavio. Acá está. Genial, Octavio, ¿ah? Súper chévere. También recuerdo mucho a Octavio porque era de uno de los personajes que más salían en la serie Dragon Ball. Gran Renzo, contexto, por favor, otra vez. Bueno, yo tengo que volver a explicar. A mí me encanta explicar porque en el live no es que la gente se conecta constantemente, sino que hay personas que
Pues de repente en un momento se conectan y tengo que volver a explicar. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches también, gente de YouTube. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy arroba el gran Renzo, no lo olvides. Tap en la pantalla, por favor, tiki tiki, los que están acá en TikTok. No se olviden, por favor, el poderoso tiki tiki. Sí, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, por favor, para que puedan apreciar esta belleza de colección. Y estamos presentando lo que es Dragon Ball Universal Collection por parte de la empresa Panini. Un producto 100% licenciado. Una mega colección de Panini, en la cual van a poder encontrar Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Gracias a toda la gente que me sigue por acá por TikTok. Y obviamente tengo que darles la explicación como tiene que ser para todos ustedes que son unas maravillosas personas que están aquí conectándose en este magnífico live para poder apreciar estas joyas. Continuamos ahora con Dragon Ball Super Transformation Card. Tenemos a Goku en sus fases. A ver, acá lo tenemos en la forma base. Super Saiyajin, Super Saiyajin 3 y lo que es el Super Saiyajin Blue. Y aquí está, aquí lo tenemos al grandioso Goku con los diseños de Dragon Ball Super. Genial, genial, genial esta magnífica carta licenciada. Vamos rápidamente con el Dr. Mew de Dragon Ball GT. Perfecto, Dr. Mew, que también apareció cuando salió el Super 17, ¿verdad? Claro, 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 y se fusionaron ahí y le salieron una pelea con Goku. Acá tenemos al Dr. Mew. Perfecto, espectacular, espectacular. Esta carta va acá en la sección de GT. Son cuatro secciones, ya lo sabes. Dragon Ball, Z, GT y Super. Y por acá tenemos la Crystal Shard Card, la carta especial del grupo 6. Perfecto. Todos los antagonistas de Dragon Ball Z. ¿Y cómo es la carta especial, Gran Renzo? En 3, 2, 1 y va. Mira esta carta espectacular, esta carta cristal. Mira, aprecia la belleza de un producto 100% licenciado, señores. Acá no hablamos nada de réplica. Ya lo sabes, esos productos descártalos. Descártalos de tu mano porque te salen heridas. Ten mega productos originales en tus manos. Consejo, es un consejo y es mi opinión. Tenía que hacerlo, Chuchubelo. Tenía que hacerlo, tenía que aprovechar estos minutos. Continuamos ahora con el siguiente unboxing y vamos a realizar la apertura. Ya sabes que esta colección primero salió en Francia o en Europa y luego ya recién está llegando a tierras aquí en Latinoamérica. Perfecto, si te encanta esta mega colección, déjame un mensaje por acá por interno en TikTok, sí, o si no en Instagram, búscame como el y un abajo gran y un abajo Renzo para que puedas tener en tus manos estas cartas y vas a ver que te van a brillar los ojos. Y tus manos van a estar pero completamente felices de tocar estas hermosas cartas de calidad. Porque lo que estamos tocando, lo que estamos abriendo en este instante es 100% de calidad. Panini y un producto 100% licenciado Dragon Ball es lo máximo este anime para ustedes acá por esta plataforma TikTok. Así que si eres nuevo en TikTok o en YouTube, suscríbete por favor para que puedas ingresar a un maravilloso mundo de colecciones. Gracias a todos los que están conectados por aquí. Y esta belleza, como les mencioné, le vuelvo a repetir, son cuatro sagas en uno. Sí, cuatro sagas en uno, esta magnífica colección de Dragon Ball Universal Collection por parte de la empresa Panini. Recuerden, por favor, que vienen cuatro cartas en cada sobrecito y en el paquetón viene 36 sobres. Continuamos ahora con Dragon Ball Z y tenemos acá a Krillin. Esto pertenece a la saga de Garlic Jr. Esta vestimenta es la que usó para la saga de Garlic Jr. Sí, lo recuerdo, Chuchubelo. Lo recuerdo. Claro que sí. Aquí está el poderoso Krillin. Muy bien, Krillin. Genial. Genial, 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 Krillin. Perfecto con su camisa blanca y su pantalón blanco también. Ah, perfecto. Dragon Ball Z. Lo colocamos acá. Vamos con esta carta que me persigue. Este es Super Jiren, el dragón de una estrella. Y aquí está la carta básica de Dragon Ball GT. Genial, genial. Ojalá que le falte esta carta. Ojalá que para otra persona esa sea la difícil para hacer intercambio, porque esa tengo, pero para hacer cambio. Vamos ahora con dos especiales, dos cristales, pero Gran Rezo, ¿cómo sabes que es especial si ni siquiera lo has volteado? Porque acá te indica, Crystal Shard Cards, incluso aquí tú tienes que llegar a coleccionar las 60, que son 60 Crystal Shard Cards, Gran Rezo, si son 60 cartas completamente espectaculares y 45 Transformation Cards. Así que tienes harta chamba, pero esta colección lo vale. Esta colección lo vale porque es 100% licenciada. Grupo número 8, Dragon Ball Z. Tenemos aquí las fuerzas especiales. ¡Ginyu! Mira esta belleza. Mira esta carta espectacular, José. Esta colección, como te vuelvo a repetir, o recién te conectas, no te olvides suscribirte, por favor. Pero mira esta carta. Ahora te explico. Mira Ginyu y todos los personajes también de Dragon Ball Z.
Pero no tenemos por qué estar sufriendo porque la empresa Panini nos da más. Gracias, Renato, por esa rosita. Gracias por ese donativo. Tenemos el grupo número 12, los personajes del universo 6 de Dragon Ball Super. Tenemos a Kiabe, a Hit, a Champa y a la señorita Vados. Y por supuesto, mira esta poderosa carta. Gracias, Renato. Muchas gracias, Renato, por ese apoyo, por ese donativo acá en TikTok. Gracias. Mira esta carta, mira. Aprecia la belleza de un producto licenciado. Aprecia lo que es una verdadera carta cristal. Este efecto solamente lo vas a encontrar con Panini. Ya lo sabes, así que tenlo bien, pero bien claro. Me preguntan, ¿en qué país, José, sale la colección? Bueno, esto salió, como les he estado anunciando, salió en Europa hace un año. Y recién está llegando a tierra Latinoamérica. Primero llega a México. De ahí, de repente, si tienes un contacto, lo puedes traer a tu país. De México es más fácil, ¿no? Pero recién está llegando a México esta colección. Si tienes algún familiar en México, pues escríbele y dile que te lo mande la colección. O si no, yo por acá tengo un álbum, sí, que es este coleccionador, con dos cajas completamente selladas. Si te interesa, igual me dejas un mensaje por acá, por en este caso la mensajería de acá de TikTok. ¿Sí? O también por Instagram me puedes ubicar como el_gran_renzo. Quiero que me toque cartas de Dragon Ball GT, Chochovelo. Quiero que me toque Gogeta, Goku Super Saiyajin Fase 4, Goku con Vegeta Super Saiyajin Fase 4. Quiero que me toquen esas cartas, Chochovelo. Esas cartas quiero right now. Gracias, José. Por favor, si son nuevos por acá por TikTok, suscríbanse porque estamos presentando esta mega colección, esta colección épica, espectacular, Dragon Ball Universal Collection por parte de la empresa Panini, una mega colección de lujo. ¿Por qué le dices mega, gran rezo? Porque vienen las cuatro sagas. Sí, Dragon Ball Z, GT y Super. Listo, más nada. Uy, ahí, ya vi algo. Vamos con Oxatán por acá. Listo, otra vez Oxatán para cambios. Esto es de Dragon Ball. Y lo chévere es que acá Panini no te encierra con cartas difíciles. No. Como tú ves, ya en los sobres te puede tocar una hasta dos cartas especiales. Eso es lo máximo. Por eso me encanta comprarle, en este caso, a Panini. Y por supuesto, porque acá en TikTok todo el tiempo cuenta darle una verdadera publicidad a las empresas que merecen este trato, ¿no? Porque si nos tratan bien, obviamente, para poder completar colecciones, porque no es ser recíproco, ¿sí o no? Claro que sí, Chuchubero, y las cartas están espectaculares. Hablan por sí solas. Vamos con Tambori, Dragon Ball, también que le dio de alma a Goku. Acá está Tambori, uno de los hijos de Picoro Daimaku. También súper chévere. No se olviden, por favor, suscribirse por acá por TikTok. Y sigan dejando su poderoso tiki-tiki en la pantalla. No se duerman, por favor, la gente de TikTok. Tienen que dejar su tiki-tiki en la pantalla, por favor. Tap en la pantalla, por favor. Toquen en la pantalla desde su teléfono, de su tablet, donde quiera que estén. Y tiki-tiki en la pantalla, por favor. Son cartas originales, Rafael. Cartas 100% licenciadas de Dragon Ball Z, GT y Super por parte de la empresa Panini. Claro está. Otra vez Hit, me está persiguiendo este Hit, ¿ah? Este Hit me está persiguiendo al igual que el dragón de una estrella. Muy bien, pero para cambios, ojalá que alguien le falte. Y ahora sí, vamos con la parte más emocionante. Tenemos al grupo 15, Dragon Ball Super Goku, Goku Super Saiyajin Blue, Vegeta y Vegeta también Super Saiyajin Blue. Vamos a ver cómo es la carta. Dragon Ball Super Panini. ¡Wow! Simplemente, wow, simplemente espectacular la belleza de un producto licenciado. Miren este efecto cristal. Miren esta belleza. Gran rezo, también viene Dragon Ball Super, por supuesto. Te vuelvo a repetir, las cuatro sagas en uno. Dragon Ball Z, GT, Super. Por favor, memorízatelo bien porque esta es una colección que vale la pena que esté en tus manos. No es réplica de los saltimbanquis, de los mercachifles que abundan. No. Este es original. Original. Fran Ochoa. Puede tocar una carta de mi ex porque fue especial para... Por favor, Fran. Ya no estés ya sufriendo ya, pues ya. Ya tienes que ya, ¿no? Despertarte, salir y explorar el mundo. No te deprimas por una persona. Vamos, Fran, vamos, ponte de pie. Escucha la música que te llene de energías. Te mando ahí mis energías para que ese 2023 te vaya súper bien, Fran. Yo sé que va a ser así. Y vas a ver que vas a encontrar a la indicada. Ya lo verás. Confía. Te lo dice tu gran amigo, el gran Renzo. Jonathan Acosta me dice, ¿y puedo tener esa colección? Claro que sí. Si tienes alguien que vive en México, algún familiar, normal. O si quieres, yo también te lo puedo dar porque tengo un álbum con dos cajitas selladas. Solo déjame tu mensaje por acá por TikTok
o por Instagram, también búscame como el_gran_renzo para informarte sobre esta mega colección licenciada por parte de la empresa Panini y las cartas oficiales de Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT y Super. Sí, perfecto, continuamos. ¿Cuánta es la colección completa? Por favor, Renzo, porque eso también es una información que me sirve. Son 240 cartas en total. 240 cartas en total de todo el universo de Dragon Ball. Nos queda solamente un sobre y finalizamos este cuarto unboxing. Si no lo has visto por acá, de repente por el live, puedes tú ingresar a mi canal de YouTube para que puedas ver el video completo y veas esta magnífica colección. ¿Listo? Continuamos con Goku y el gran mono Osaru Great Ape. Perfecto. Acá lo tenemos, mira esta belleza de carta, también espectacular esta carta, genial. Nada más y nada menos que de parte de la empresa Panini. Dragon Ball, una de mis series, de mis animes favoritos. Tenemos acá a Oolong de Dragon Ball. Perfecto, otra vez Oolong por acá, genial. Listo, acá está Oolong. Gran Rezo, la imagen se ve espectacular. Claro que sí, pues, este es un producto original. Este es un producto licenciado, por eso cuando tú lo ves hasta los ojos te brillan, ¿sí o no? ¡Claro, Gran Rezo! ¡Está hermoso! Es que cuando es Panini, hablamos de calidad. Pues ustedes ya saben. Y obviamente acá le hago el cherry y le reviento cohetes. Y también Editorial Berlín, claro está. Aunque a algunos les moleste. Pero bueno, seguimos por acá con Super Up. Este es un Transformation Card. Buu, su forma base. Y acá cuando se fusiona con Majin Buu. Roberto me dice, por favor, no se olviden si son nuevos por acá por TikTok. Roberto, Frank, si son nuevos, suscríbanse, clic aquí en la parte superior y síganme como @elgranrezo porque tenemos grandes colecciones este 2023. La nueva saga de Dragon Ball Super, la verdad que se dice, Frank, que probablemente salga este año o de repente el próximo. ¿Es moderno estas cartas? Sí, Robert. Ah, ¿dónde puedo encontrarlo? Luis, déjame tu mensaje por acá en interno para que tengas en tus manos estas magníficas cartas, esta grandiosa colección de Dragon Ball Z, GT y Super. Ahora sí, vamos con la carta de Dragon Ball Z, el grupo 9. Acá sí me quiero emocionar porque acá sale Bellito, Goku y Vegeta. Dios mío, la fusión con los zarcillos Potara. Vamos a ver cómo es la carta. Vamos a ver, wow, espectacular, qué genial, por Dios, qué efecto cristal, qué efecto de vidrio cortado tan pero tan increíble. Mis ojos brillan, mis ojos se emocionan, mis ojos lloran, pero no de la tristeza, chuchuelo, no, sino pero lloran de la emoción de tener en mis manos estas magníficas cartas 100% licenciadas de Dragon Ball. Mira y aprecien, Bellito, Vegeta y Goku. Gran Rezo, este es para que lo coloques en un cuadro, por supuesto. Esta es una excelente carta. Dios mío, no puedo dejar de verla. No puedo, pero qué cosa tan genial, oye. Qué wow. Pero sin palabras. Vamos ahora con la última carta. Sí, tenemos que ya continuar con esto, finalizar con esto, porque tenemos más que presentar. Y no se olviden, por favor, suscribirse. Amigo, aquí en Perú, ¿sabes cuándo llegará? La verdad que no lo sé, Luis. Si a México demoró básicamente un año y medio, imagínate acá en Perú. O sea, ya saca tus cuentas, ¿no? Quiero esa colección. Andy, suscríbete por acá por TikTok y déjame tu mensaje aquí en esta plataforma, también por Instagram, para informarte porque tengo dos cajitas y un álbum. De repente me llegan más cajas porque lo voy a pedir de México y se las puedo ofrecer acá a ustedes. Bonitas cards, me hace recordar cuando Goku está con sus hijos en Saiyajin fase 1. Ah, también, ¿no? Claro, son cartas de los 90. Bien ahí. Listo, finalizamos con este cuarto unboxing. Tenemos aquí del personaje de la saga, perdón, de Dragon Ball, Uranai Baba, la hermana del maestro Roshi. Perfecto, acá está Uranai Baba. Perfecto para hacer cambios. Por acá encontramos a Goku Super Saiyajin Pase Dios, Kaioken por 20. Perfecto. Y mira esta espectacular carta. Esta genial carta licenciada. Por favor, ya lo saben. Si ves el video en YouTube o en TikTok, suscríbete. Me encuentras como @elgranrezo para que puedas tú, ojo al dato, apreciar esta magnífica colección. Finalizamos con... Ajá, estas no las tengo, chuchuvelo. Vamos con Crystal Shard Card, Trunks y Goku. Esto pertenece a la saga Dragon Ball GT. ¿Lo descubrimos? Claro que sí. En 3, 2, 1... Y va, mira esta perfecta carta. ¡Wow! Ese Goku se ve impresionante, ¿ah? ¿Eh? Goku de veras se ve, pero genial. Y ese Trunks también. Falta pan.
Falta Pan porque era el trío perfecto, ¿ah? Pero acá solamente han colocado a Trunks y a Goku. Genial, 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 genial. Lo máximo. Lo colocamos acá en la carta de GT. Perfecto. Y ahora sí vamos con la última carta que corresponde al grupo número 19 de la saga de Dragon Ball Super. Tenemos aquí a Trunks del futuro, Mai, Goku y Vegeta. ¿Cómo será la parte principal? Vamos a descubrirlo con ustedes. Mira esta belleza, mira esta hermosura de carta. Es un producto 100% licenciado y esta es una verdadera carta, una Crystal Shard Card oficial licenciada. ¿Te encantó la colección? Perfecto, gracias primero por estar aquí. Esta fue una presentación de 8 sobres. Sí, mañana continuamos porque tengo que realizar. Mañana es domingo, sí, voy a seguir haciendo unboxings. Mañana, mira, acá tengo más sobres y me espero para poder hacer la apertura con todos ustedes. Gran Rezo, qué chévere tu parte. Sí, gente, con ustedes siempre me espero para poder compartir estos momentos geniales por acá por TikTok. Ya lo saben, me puedes seguir como @elgranrenzo, tanto en YouTube y en TikTok. Sígueme, por favor, porque este 2023 no solamente estamos con Dragon Ball Universal Collection. ¡No! Atentos, fanáticos de Marvel. Atentos, fanáticos de Dragon Ball Z, porque se vienen cosas épicas. ¿Quieres descubrirlas? Gran Rezo, ¿qué tengo que hacer? Simplemente suscríbete en ambas plataformas porque yo me voy a encargar de presentarte esas joyas. Única y exclusivamente en mis plataformas TikTok y YouTube. Me encuentras como @elgranrenzo. Dice, está genial, quiero esa colección. Déjame tu mensaje por Instagram o por acá por TikTok. Giancarlo, amé la colección, espero llegue a Perú. Ojalá. ¿Tienes el álbum Dragon Ball Z Navarrete? David, en unos instantes te lo voy a estar presentando. Vamos ahora con las cartas que me tocó un resumen de Dragon Ball. Perfecto, básica, 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 espectacular. De acá me demoraría una hora, pero bueno, de Dragon Ball me tocaron dos cartas cristal, correcto, que están aquí, una cosa pero espectacular. Y las cartas básicas también hablan por sí solas, no hay mucho que explicar, que profundizar, porque para una imagen simplemente lo es suficiente por acá por TikTok. Vamos ahora con Dragon Ball Z, me tocaron en total tres cartas cristal y dos cartas básicas, sí. Pero miren, con esta me quedo, ¿eh? Con esta me quedo, chuchubelo. Esta es una carta genial. Crystal Shard Card. A ver, vamos ahora con Dragon Ball GT. Vamos con Dragon Ball GT. Perfecto. ¿Cuáles son las cartas? En esta oportunidad me tocaron tres también. Tres cartas Crystal. Los dragones. Goten, correcto. Super Saiyajin Transformation Card. Forma base. Y Goku con Trunks. Correcto. Tres cartas Crystal en lo que es la saga de Dragon Ball GT y Dragon Ball Super, que tiene el fondo verde, ya les dije por acá por TikTok, me tocó este especial. Esta de acá también que se parece a la anterior, ¿no? Esta también está genial, 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 genial. Esa también está, me encanta, como les digo, me encanta que en las cartas o en los tazos o en los stickers salgan varios personajes. Así me gusta mucho porque siento que tiene mayor diversidad, ¿no? Muy, muy, muy genial. Este vellito también, para ser básico, este vellito también está genial, ¿eh? Genial, chuchubelo, claro que sí, claro que sí. A ver, por acá, ¿qué me dices tú? Ah, la carta Transformation, ¿no? Forma base, forma su transformación Dios. Genial, ¿no? Vellito, ¿eh? Espectacular. Muestra la de Up de Dragon Ball GT, por favor, ya. Ahorita lo regreso, ¿correcto? Y acá está lo de Dragon Ball Super. A ver, vamos a mostrarles a Up. Tengo dos de Up, mira, esta es la carta final, esta es la carta de transformación. O solo tengo una, ¿no? Una de Up tengo. Ah, sí, solo tengo esta de Up. Mira, acá ya está con la fusión de Majin Buu gordito, cuando va a pelear contra Baby. Y acá nos indica Transformation Card. Esta es la forma base. Y acá está la carta de transformación. Super Up. Te gusta la carta, ¿verdad? A mí también me encanta, Giancarlo, Ronald GT, ¿eh? GT es una de mis sagas favoritas, de veras. Me encanta. Me encantaría que también saquen de repente por ahí cubitazos, armatazos de Dragon Ball GT. Le voy con toda esa colección. El vellito blue está hermoso, claro, y está pero genial, ¿no? ¿Te refieres a este? Sí, está pero genial, está bellísimo. ¿Y todas las cartas forman algo unidas? No, parece que no hay rompecabezas aquí. Solamente hay las cartas Crystal y las cartas Transformation. Buena, gracias Ronda, gracias a ti. Entonces ya con esto estamos finalizando este cuarto unboxing. Si ves el video por acá por TikTok o YouTube, también no te olvides seguirme en ambas plataformas para que te puedas enterar de esta magnífica colección. Y ya para cerrar con esta grandiosa... No, no quiero retirarme, chuchuelo, pero tengo que explicarles a todo el público por acá que se conecta en esta plataforma y dedica su tiempo, claro que sí. No se olviden, por favor, repito, tapen la pantalla, sigan con sus taps en la pantallita, por favor. Tiki-tiki en la pantalla.
Y gracias, gracias por estar aquí, porque verdaderamente sus comentarios, su presencia aquí es de mucha, mucha, mucha importancia. Te voy a mostrar un verdadero checklist. ¿Quieres ver un verdadero checklist? Sí, acá me voy a actualizar porque al inicio como que cometí un error al momento de contabilizar el checklist. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Gran Renzo? Porque por cada saga, mira, acá te muestro las Crystal Shard Cards, las verdaderas cartas cristales, aquí están. Son en total 15 por saga, acá hay 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 15 por saga. Iniciamos con Dragon Ball, recuerda que tiene este fondo rojo para la saga Dragon Ball. Todas estas son las especiales, está con su numeración, el número. Es una cosa, o sea, acá hay dedicación, acá hay un tema de que no hago un checklist y se acabó. No, acá hay de veras un trabajo, un cariño. Y eso es lo que los fans valoramos mucho cuando compramos un producto original, y más aún si es de Panini. Julio, déjame por favor tu mensaje por Instagram o por acá por el servicio de mensajería de TikTok. Luego de Dragon Ball, procedemos con Dragon Ball Z, que son 15 especiales. Claro que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Correcto? De las cuales me encantaría que también me toque esta carta. Esta de acá me encantaría que me toque. Esta de acá, porque me vacila. Esta ya la tengo, esta me falta. Esa también me encantaría que me toque. Esa ya la falta. Nola, 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 Yala, Yala, Nola. Esta es Nola, Nola y esta es Yala. Ya la tengo. Correcto, la famosa Yala y Nola, ¿no? Gran Renzo, claro que sí. Ya sabes que por los colores se clasifica Dragon Ball rojo, Z azul, GT naranja y el Dragon Ball Super verde. Perfecto. Listo, acá continuamos con la saga de Z. Muy bien. Y otra cosa que les quiero mostrar, no sé si se ve por acá. Ahorita les muestro con Piccolo. Miren ese detalle que colocaron en el checklist. Un verdadero checklist. Ya, continuamos ahora. Bueno, continúa. Esta también me encanta de Gohan. Porque Gohan es mi personaje favorito haciendo el Kamehameha. Esta de acá. Es lo máximo. Lo máximo, lo máximo, lo máximo. Ya. Luego continuamos con Dragon Ball GT, que también son 15 especiales. Ojo, para corregirme del primer video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De las cuales de GT, esta ya la tengo, Yala. Esta es Yala. Yala, Nola, 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 Yala, Nola. Nola, Yala, Nola, 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 Yala, Nola, Nola y Yala. O sea, me faltan algunas, pero la de GT... ¿Sabes cuál me encantaría que me toque para acá reventarle cohetes? Me encantaría esta de acá. Esta de acá, Gogeta en Super Saiyajin Fase 4. Esta de acá me encantaría. ¿Las figuras más pequeñas no había? No, son cartas. Este es un checklist para explicarte, para que entiendas cómo es, básicamente, si tú puedes... Con esto te guías para saber cuánto estás completando en la colección. Y ahora, lo que te quiero explicar. Mira, le colocan hasta una sombra al personaje. ¿Se dan cuenta? No solamente le colocan la imagen, sino la sombra también. O sea, aquí hay cariño. Y ese checklist, como les digo, parece un álbum. Mira, acá también tienes Vegeta con su sombra. Una cosa genial. Acá hay netamente dedicación en ese checklist, muchachada. Muchachada, hay dedicación en ese checklist. Vamos ahora con Dragon Ball Super. Sí, de GT continuamos con Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Son 15 especiales por saga. Sí, 15 especiales por saga. Y acá finaliza este checklist con Dragon Ball Super. Perfecto, entonces con esta explicación espero que tú hayas podido entender de cómo es esta magnífica colección. Aunque tú no lo creas, aunque te quieras caer de la silla, de repente te da un ataque, no lo sé. Gran Renzo, nunca me imaginé que en alguna colección iba a encontrar las 4 sagas de Dragon Ball en un solo material. Pues créelo, porque esto es real. Esto es real y solamente lo hace posible la empresa Panini con sus verdaderas cartas. Acá tengo ya, mira, todo lo que tengo para ordenar y colocarlo en mi blinder y estas cartas efecto cristal. ¿Te gustó el video? ¿Te encantó? Bueno, perfecto. Suscríbete a mi canal de YouTube y también por acá por TikTok me encuentras como @elgranrezo. Continuamos, claro que sí, pero terminamos con Dragon Ball Universal Collection, la fantástica colección de la empresa Panini y repito, con sus 4 letras. Estas cartas especiales en efecto cristal, que solamente, repito, la vas a ver con la empresa Panini. Con eso terminamos, ya lo sabes, soy @elgranrezo, suscríbase a mis canales, en mis plataformas, en YouTube y en TikTok, y pronto más noticias. Gracias.